El primer recuerdo que tengo de Fonta fue cuando nos llevó a los campamentos en Ávila, en la Sierra de Gredos. Y bueno, los campamentos eran en plan de tiendas de campaña y hacíamos la comida en la calle. Lo bueno de Fonta es que nunca ha dejado de estar con su gente. Y aunque conozca muchísima gente, siempre está en contacto con todos. Siempre. No, además, lleva su lista de tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro. Fonta nunca ha dejado de estar. Siempre ha estado. Y eso es muy bueno, claro. Es un hombre que está atento, que está muy preocupado. Me habla de la necesidad que él tiene de estar en la realidad. Me habla de sus vecinos, me habla de las movidas que tiene en casa, me habla de los compañeros, de los excompañeros, de Comunidad Obrera, de la ONG. Es un hombre que tiene la agenda llena, que viene corriendo de un sitio, que viene corriendo del otro, y sin parar, así con una vitalidad enorme, como un chavalito, pues de 84 años. Al principio nos hacían trabajar bastante, no librábamos, pasábamos muchos días sin librar y demás, y no teníamos una organización de cómo es debido. Entonces, Luis empezó a reunirse con nosotras los momentos libres que teníamos, porque tampoco empleábamos el tiempo de trabajo. Y él nos comentaba cosas que sería conveniente hacer, que había que organizarse, que era muy importante trabajar en equipo. Y en nosotras pues, nos pareció muy bien, estábamos todas muy animadas y así lo hicimos. Después yo valoraba muchísimo a Luis por todo la fuerza, la pasión, la fe que ponía en el ser humano de aquí y de allá, claro, pero la motivación suya era la fe en la dignidad del ser humano. Entonces no paraba. Y ahora tengo que ver un poco cómo tengo que programarme, un poco a ver dónde puedo yo aportar. Entonces habrá que pensar un poco, ahora estoy dándole vueltas, a ver quién me puede ayudar a descubrirlo y hacerlo. Sí. ¿Con dónde puede uno seguir haciendo? Porque no puedes quedar, yo no puedo quedar así sin hacer. No.